Luego de que el Ministerio de Obras Públicas retomara su responsabilidad en la mantención y reparación del eje Vicuña-Maquena, así como otras vías rurales, el municipio melipillano, representado por el alcalde Mario Gebauer, exigió a la Dirección Nacional de Vialidad la inversión en infraestructura y medidas de seguridad vial en esta arteria. El alcalde sostuvo un encuentro con el director nacional de Vialidad, Mario Fernández, quien reconoció que el MOB decidió reasumir la tuición de avenida Vicuña-Maquena. Este es un tema que, con el cambio de gobierno, el nuevo ministro de Obras Públicas hace un decreto donde pasa todo Vicuña-Maquena, urbano y rural, a una responsabilidad de Vialidad. Y lo que le hemos planteado a Vialidad, que nosotros hemos hecho inversiones importantes en Vicuña-Maquena, de seguridad vial, de áreas verdes, iluminar todo Vicuña-Maquena, la zona rural y urbana. Hemos mejorado la situación de seguridad vial, pero que no es suficiente, especialmente en la zona urbana, y que le hemos pedido directamente al director nacional y al director regional que Vialidad haga inversiones en Vicuña-Maquena. El jefe comunal dijo que, al ser la avenida Vicuña-Maquena una vía de responsabilidad del MOB, el municipio colaborará en la ejecución de las obras que allí se realicen. Como es de responsabilidad de Vialidad, nosotros vamos a colaborar como municipalidad, pero en el estricto rigor de que también ellos se hagan responsables de esta vía importante, que además nuestros datos de trabajo es el lugar donde se producen más accidentes, choque, atropello, y por eso nosotros hemos hecho ya una inversión importante en Vicuña-Maquena, que le ha cambiado la cara a Melipilla, pero necesitamos que Vialidad asuma su responsabilidad y su rol. El director nacional de Vialidad señaló que, debido a la preocupación manifestada por el alcalde melipillano en el tema de seguridad vial de esta importante arteria, se estudiará la implementación de algunas medidas en tal sentido, basados en los estudios realizados por la Secretaría de Transporte SECTRA, organismo especializado y que ya ha elaborado un completo diagnóstico en la comuna. Bueno, el eje Vicuña-Maquena nuevamente pasó a tuición del Ministerio de Obras Públicas. El alcalde ha manifestado su preocupación por el tema de la seguridad vial. Nosotros vamos a estudiar un proyecto que está desarrollando SECTRA, que es un proyecto bastante ambicioso, pero vamos a partir con algunas obras básicas de seguridad vial para disminuir la tasa de accidentabilidad, que ahí es bastante fuerte. Fernández agregó que en los próximos meses podrían ejecutarse obras mayores con el fin de asegurar una baja en la tasa de accidentes, que actualmente sitúa a este eje como la vía con mayores accidentes.